Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Davos en Eise. En el día de la fecha, como bien leyeron en el título, les traigo un video que tengo muchas ganas de hacer, porque básicamente reaccionar a golazos de chilena. No sé cómo se dice en sus países, acá se dice de chilena, y me refiero al gol de Cristiano Ronaldo a la Juventus, al gol de Gareth Bale al Liverpool, al gol de Zlatan Ibrahimovic a Inglaterra, y por qué no, al terrible golazo que le hizo hace muy poquito Alejandro Garnacho al Everton, que tuve la suerte, gracias a Dios, de haberlo visto en vivo ese gol. Me siento un privilegiado totalmente porque viajé a ver ese partido y justo se dio que Garnacho metió ese terrible golazo. Así que nada, vamos a ver el gol de Garnacho y vamos a ver el video de las mejores chilenas del fútbol. Si les gusta, déjense me gusta y suscríbanse. A ver el gol de Garnacho. Rashford juega para Dalot, tira el centro. Por favor, qué increíble, amigo. Aparte, los pasitos previos que da para llegar justo a la pelota y colocarla en un ángulo. Oh. No, lo mejor que vi en mi vida en vivo. El mejor gol que vi en mi vida en vivo, sin dudas, ¿eh? Y miren con cuál empezamos acá. ¡Uf! La reacción de Sir Alex Ferguson resume lo que es este increíble golazo. Manchester United, Manchester City, partido 1-1, minuto 78 en Old Trafford. Lo marca Richard, lo marca Vincent Kompany, ahí estaba Lescott también. El arquero Joe Hart. Wayne Rooney se mete entre ellos. Viene el centro. Y mete esta chilena increíble, descomunal de otro partido. Para que el Manchester gane el clásico. Y muchos comparaban la chilena de Garnacho con la Wayne Rooney también. A ver cuál sigue. Esta de Shaqiri, ¿no? Esta fue importantísima encima. Bueno, después no le sirvió de mucho. Pero alto golazo. Palo y adentro. Esto fue por los octavos de la Eurocopa 2016, que fue Sousa contra Polonia. Shaqiri con este gol empata el partido y después Sousa queda fuera por penales. Pero alto golazo metió Shaqiri, salió en todos lados en ese momento. Ojo. Alto golazo, amigo. No distingo quién es todavía. La controló el defensor y él fue el que definió de chilena. Cristian Benteke. Sí, actualmente está en la MLS Benteke. Yo a Benteke lo relaciono directamente con el Aston Villa y con el Crystal Palace. Ah, bueno, también jugó en el Liverpool. Pero el Aston Villa y el Crystal Palace fueron como sus dos equipos. Era bueno Benteke. A ver este. Tuki. Uf. Bueno, este es Kevin Boateng. Sí. En Las Palmas este gol. Se retiró hace poco, Boateng. Le soy sincero, opinión personal, nunca me gustó este delantero. Jamás. Kevin Prince Boateng, por más que hizo este golazo, que obviamente el gol es una cosa de locos, que no es tanto de chilena igual, por lo que veo son goles de chilena y goles de tijera, o de volea, como quieran llamarlo. Fue un delantero que jamás me gustó. Debo confesárselos. Ah, bueno, qué golazo. Golazo. Uf, qué locura hacer un gol de chilena, hermano, por Dios. Qué locura. Como siempre digo, Mario Mandzukic, delantero infravalorado. Cualquier partido importante que vos recuerdes de Mandzukic, metió un gol. Sea final del mundo, sea final de Champions por dos. Porque esto final de Champions metió este gol, también metió la del 2013. Sea semifinal del Mundial, sea semifinal de Champions, sea cuarto de final de Champions. Siempre está ahí Mario. Pechito y ahí tenés, chilena. Y también me clavó Topo Gillo en este festejo. Acá no está. Amigo. Las que son de primera, es decir, sin controlarla previamente, son más golazos aún. No sé si coinciden. Pero que la agarran justa, boludo. Amigo, Dios, la precisión que tenés que tener para meter ese gol. ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Locura, eh! Autopase, chilena, sombrerito, palo de adentro. ¡El lata! Hay uno que es emblemático. Centro. ¡Uf! La verdad, este no sé qué gol es, pero...
Golazo. Mal. Creo que está en offside, ¿eh? La chilena tiene un poquito de todo. Primero, el trasfondo, ¿no? El contexto del partido. Cuarto de final de la UEFA Champions League 2018, que esta había sido la última final, es decir, dos equipazos. Segundo, ¿quién fue el jugador que lo hizo? No solamente porque es Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia del fútbol y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, sino por la cantidad de veces que Ronaldo había intentado meter un gol de chilena y nunca lo había logrado. Y mirá en el contexto en el que se le dio. Tercero, por la reacción de la gente en el estadio. Los hinchas de la Juventus lo aplaudieron a Cristiano Ronaldo después de que meta este gol. La verdad que eso es increíble. Y a eso se le suma obviamente la chilena que metió, que para mí es la chilena perfecta, porque el momento que patea Cristiano tiene una pierna así y otra pierna así. Literalmente la chilena perfecta. Completamente basado. ¡Haaland! Encima creo que fue centro de Bellingham este gol. O sea, imagínate. Bellingham y Haaland. ¡El arquero! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! El arquero, o sea, imagínate ser arquero y subir en la última jugada, meter un gol y que sea de chilena. Mira cómo lo festeja. Ah, un fenómeno. Este es Mexex. Sí, este es Mexex. Esto fue un Milan Inter. Un amistoso 2015. Terrible golazo, este gol me acuerdo, boludo. Mexex que estuvo un montón de años en el Milan y también un montón de años en la Roma. Hay otro gol que metió Mexex. Espero que esté, que para mí es mejor que este. Pero se ve que no es casualidad. Se lo metió dos veces. Georgian de Arrascaeta. Los uruguayos que me están viendo no me dejan mentir. Si este muchacho hubiese sido titular los tres partidos de fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, Uruguay hubiese clasificado a octavo de final del Mundial, a pesar de los errores de la FIFA y a pesar de los errores del técnico Diego Alonso. Terrible golazo de Arrascaeta. Uno de los mejores futbolistas de Sudamérica, sin dudas. Gol de culto, gol histórico, gol emblemático. Gol que cada vez que hablo con un mexicano me lo menciona. ¡Por favor! Si hay algún mexicano viendo este video, quiero que me confirmen esto. Este gol salvó a México de una vergüenza absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Para los que no saben, esto fue eliminatoria de CONCACAF rumbo al Mundial de Brasil 2014. Estados Unidos, Costa Rica y Honduras ya estaban clasificados al Mundial y quedaba un solo cupo para ver quién iba al repechaje. Era México o Panamá. Se enfrentaron entre sí, 1-1 iba el partido y faltando poco, Raúl Jiménez mete este golazo. Increíble. Bueno, justo Raúl Jiménez hace muy poquito también metió un terrible golazo en el Fulham, que se amagó el arquero y metió el gol de taco. La verdad que Raúl Jiménez tiene bastantes golazos. Y esta vez para salvar a México. ¿Qué metió ese gol? Jugando para el Inter. Terrible golazo, amigo. Mira, ahí estaba Rodrigo Palacio, por lo que pude observar. Juan Matas este. Sí, papi. En el Manchester United. Bueno, Juan Mata, su mejor versión obviamente la tuvo en el Chelsea. Pero en el United también ha jugado bastante tiempo. Erling Haaland. Golazo, eh. Golazo, total. Centro de Grealish y gol de Erling. ¡Uff! ¡Qué buen gol este de Karim Benzema, amigo! Este le decía yo, el de Mexes. Mira, pechito. No me pueden negar que este gol es lo mejor de este video. ¡Jo! Amigo, mírenlo de vuelta. El control y la definición. Es una locura. Y este lo que tiene es que fue en una final de Champions League, amigo. 1-1 iba el partido. Entró el banco Gareth Bale. Y metió este gol. Nah, bueno. Dimitar Berbatov, uno de mis jugadores favoritos cuando era chico. Este búlgaro era buenísimo, buenísimo. Fernando Torres. En su momento de los mejores jugadores del mundo directamente. En el Liverpool. Y acá ya estaba en el Atlético Madrid.
Giroud, ¿no? Sí. Aquella eliminación del Chelsea frente al Atlético de Madrid en UEFA Champions League. Que esta Champions el Chelsea la termina ganando. Después deja fuera al Real Madrid y la final al City. Nacho Fernández metió ese gol. ¡Jo! No sé por qué no recordaba este gol, amigo. Mira, James no lo puede creer. Nacho tampoco lo puede creer. Morata tampoco. Nadie lo puede creer. Mira el gol que metió, hermano. Griezmann, ¿no? La Real Sociedad. Griezmann y Carlos Vela era la dupla. Tuki. Che, como supercampeones. La doble chilena a los supercampeones. Otro gol de Antoine Griezmann. Contra la Roma, decía ahí atrás. Pero ahí estaba Facio. Pedro Rodríguez, qué golazo. Bueno, fíjense que en esta jugada está acá Lionel Andrés Messi. Acá Luis Alberto Suárez Díaz. Acá Neymar Jr. Literalmente la MSN. ¿Y quién mete el gol? El grandísimo Pedro Rodríguez. El de los goles importantes. Ahí tenés. La más mítica para mí, la más histórica, el mejor gol de todos los que vamos a ver es este. La mejor chilena de la historia del fútbol. No tiene palabras ese gol, ¿eh? No se puede explicar. Mario Balotelli, con marca y todo. Mirá, hace la selfie. Ojo, Harry Kane. ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué bien Harry, che! ¡Qué bien Harry! ¡Qué bien Harry! Centro al área, pechito. Aparte entra al ángulo en el palo del arquero, con dos marcas encima. Este gol no sé quién lo hizo ni en qué partido fue, pero es un golazo increíble. Pero es un hijo de puta que hizo este video. Es un gol en contra ese, boludo. Qué mala leche, boludo. Igual no le pasa un poco por fantasma esto, ¿qué opinan? La podría despejar tranquilamente de otra manera. ¿Para qué la quieres sacar de chilena? No hay nadie. Puedes sacarla de cabeza, puedes controlarla y sacarla. Puedes tirarla al corner, al lateral. ¿Qué querés inventar sacándola así, boludo? Para mí le pasa por fantasma, ¿eh? Atención, centro al área. Ibra de vuelta. Voy a traer un gran facto. La vuelta de Zlatan Ibrahimovic al Milan después de pasar por la MLS con 38, 39 años es una de las vueltas más épicas de un futbolista al fútbol europeo. Y es de las mejores cosas que hizo Zlatan en su carrera, porque encima ganó la Serie A, amigo. Ganó el Scudetto, siendo completamente la figura porque hizo un montón de goles en esa Serie A. Demostró que estaba recontra vigente. Y ahí hay un gol de Zlatan. Bueno, por lo que veo ahí termina el video. Bastantes Zlatan, como no podía faltar. Hubo goles que podrían haber estado. Bueno, Messi metió un gol de chilena una vez en el PSG. Hay un golazo de Martín Palermo Banfield con la camiseta de Boca en el año 2004, increíble golazo de chilena también. Hay un gol de Santiago Silva a Colón en el clausura 2012 con la camiseta amarilla en la Bombonera, medio de tijera, golazo increíble. Bueno, para salir un poco de Boca, hay un gol de Gignac en el fútbol mexicano con la camiseta de Tigres, no recuerdo a qué equipo, que fue terrible también, un golazo sin igual. Y bueno, hay un montón de goles chilenas que puedo mencionar, ahora no se me ocurren tantos, pero hay un montón. Dejen en los comentarios para ustedes qué gol podría haber estado tranquilamente en este top, porque la verdad que son muchos y acá hemos reaccionado a unos pares nomás. Si les gustó el video, dejen su me gusta, por favor, que me ayuda un montón a seguir creciendo. Nos reencontraremos en un próximo video. Chau, cuídense.